Señor, abre mi labio. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor. Para ti, ciudad de Dios, el has inventado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas del Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti.
ministro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Que ha venido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra. Su proyecto, con quien se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente. Mirad, las naciones son gotas de un tubo y vale lo pesan lo que un grano, el Líbano no basta para leña, sus piedras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina entre las naciones, sentado sobre querubines, apacible la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre grande y terrible, eres santo. Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, eres santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre,
invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Exaltaba al Señor, Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que la haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, proclama la palabra. Hiciste con oportunidad, nos sigue ya, persuade, rebelde, exhorta, armado de toda paciencia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, agarrados de la mano de los enemigos,
presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, al Señor, que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle: te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pone en nuestros corazones el anhelo de servirte para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh reina, Mater de misericordia, y
hecho cosa igual con las demás naciones. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por camino de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Ofrecemos nuestra Santa Eucaristía, como todos los días, por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Especialmente vamos a dar gracias al Señor por la salud de Socorro Méndez, pidiendo la salud de Luz Monroy. Hoy celebramos a los santos Timoteo y Tito, obispos. Ellos dos, junto con San Lucas, fueron los fieles colaboradores de San Pablo. Timoteo, educado por su madre judía, fue bautizado por Pablo, a quien acompañó en sus viajes misionales hasta que fue designado obispo de Éfeso. Y Tito fue compañero de misión de Pablo desde el principio del apostolado de este. Tuvo a su cargo la evangelización de la isla de Creta. Ahora, hermanos,
Mirando hacia el fondo del corazón, descubramos la necesidad del perdón, la necesidad de la misericordia de Dios. Y con humildad digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos las grandes del Señor.
cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos las grandezas del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos las grandezas del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tributenle honores a su nombre. Cantemos las grandezas del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos las grandezas del Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea.
Mis amados hermanos, celebrábamos el día de ayer la fiesta del apóstol San Pablo. Hoy recordamos a dos de sus discípulos más queridos, a los que según vemos en el Nuevo Testamento, dirigió cartas con variadas recomendaciones pastorales. Hoy hemos escuchado una de ellas. Estos dos discípulos, Timoteo, que ejerció como obispo de la iglesia de Éfeso, Tito, que lo fue de Creta, a recordar a estos dos cristianos de los primeros tiempos, mis amados hermanos, sintámonos en comunión con la iglesia, que desde los apóstoles nos ha hecho llegar a la fe de Jesucristo. Si queremos saber quiénes fueron estos dos obispos, Timoteo y Tito, bástenos ir a estas cartas que les dirigió Pablo, estas cartas pastorales. Hemos escuchado en la primera lectura a Pablo, que escribe esta segunda carta a su discípulo Timoteo desde la cárcel, y le muestra mucho cariño, le llama hijo muy querido y le recuerda a su abuela Loída y a su madre Eunice. Timoteo era de Listra, de Licaonia, de padre griego y madre judía. Eunice, su madre, se había convertido al cristianismo. Y Pablo, al ver los buenos informes que de él daban sus hermanos de comunidad, lo eligió para que fuera compañero suyo en varios de sus viajes apostólicos. Le tuvo muy cerca en sus momentos de prisión y le encomendó varias misiones. Finalmente lo puso como responsable de la comunidad de Éfeso. Y a Tito, Pablo le dedica alabanzas muy expresivas por su fe sincera y le anima a que avive el fuego de la gracia de Dios que recibió en su ordenación cuando le impuso las manos. Sobre todo le invita a no tener miedo, a no acobardarse en ningún momento ante las dificultades que muchas veces causan el anunciar el Evangelio de Cristo, el anunciar la luz de Cristo. Las tinieblas siempre reaccionarán, mis hermanos. Pablo le dice a Tito que se deje llevar por un espíritu de energía, de amor y buen juicio, siempre dispuesto a dar la cara por nuestro Señor, porque le avisa que como pastor no va a tener una misión fácil, sino que le esperan los duros trabajos del Evangelio. Tito, convertido a la fe por la predicación de Pablo en su primer viaje apostólico, fue después uno de sus hombres de más confianza. Y le llama en su carta verdadero hijo en la fe que compartimos. Y otras veces, mi hermano. Le encomendó misiones tan difíciles como la de ser intermediario con la comunidad de Corinto, y finalmente lo puso como responsable de la comunidad cristiana de Creta en la isla del Mediterráneo. Las comunidades las ha fundado Pablo, apóstol itinerante, pero luego va dejando en cada una a alguien encargado de poner en regla lo que falta y establece a su vez presbíteros en cada ciudad. Timoteo y Tito comparten con Pablo, pues, en continuo contacto con él y siguiendo sus instrucciones, la misión de evangelizar, o sea, de promover la fe y el conocimiento de la verdad y la esperanza de la vida eterna. Y en el breve pasaje del Evangelio que hemos proclamado, mis hermanos, recoge Marcos diversas enseñanzas que expresa en forma de proverbios y son una síntesis de prudencia humana y sabiduría divina. La primera es la vocación cristiana de ser luz. La vocación cristiana de ser luz.
Muchas cosas que eran enigma en el Antiguo Testamento se han hecho luminosa realidad en Jesús de Nazaret. Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, nos lo dice en el Evangelio de Juan. Pero, mis hermanos, entendemos todos los secretos de Dios. Nadie puede gloriarse de haber agotado las enseñanzas contenidas en el depósito de la fe. La ciencia cristiana debe seguir investigando y descubriendo esas riquezas con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos irá ayudando a descubrir todo, como lo dice el Señor Jesús, también en el Evangelio de Juan. Los judíos llamaban luz a la ley. Jesús es la luz del mundo. El que ha encontrado una vez a Cristo, ha encontrado la luz. Y Él mismo se ha convertido en luz para los demás. Yo soy la luz, ustedes también son la luz del mundo, va a decir Jesús. Y la luz no se enciende para esconderla de nuevo, ni para convertirla en algo exclusivo, en uso exclusivo personal. No, la luz se enciende para elevarla y para que desde la altura ilumine a todos. Mis amados hermanos, la luz es un símbolo universal, lleno de expresividad y de belleza. Nos expresa una realidad que dignifica y compromete. Somos luz, luz de Cristo. Hermanos, pues seámoslo de verdad. Combatamos las tinieblas y la oscuridad del mundo. Superemos las tinieblas. Y superar a las tinieblas no se hace con gritos y lamentaciones, sino encendiendo las lámparas, manteniéndonos encendidos en esta luz de Cristo mismo. La luz no es para guardarla, lo dice Jesús, claro, sino para ponerla en alto y que ilumine. Imagínense, mis amados hermanos y hermanas, si cada cristiano fuese de verdad una luz encendida, una lámpara encendida en un lugar visible, mis hermanos, nuestro mundo sería otro. Pensemos, 1.400 millones de lámparas encendidas. Somos 1.400 millones de cristianos. Caray, nuestro mundo sería realmente otro. ¿Verdad que el mundo sería más hermoso, más bello? ¿Estaría más iluminado? La luz del cristiano está en su fe. Puede ofrecer verdades, seguridades, valores. La luz del cristiano está en su esperanza. Puede mostrar ideales, razones para vivir y luchar, sentido de la vida, sentido de las cosas. La luz del cristiano es sobre todo caridad, amor. Más que una luz, es una hoguera. Enseña el misterio de la vida y su verdad. El camino de la felicidad, la fuerza en que se apoya la convivencia y que mueve y hace crecer el mundo, el amor. Ama y brillarás. Amemos y brillaremos, mis hermanos, como dice frecuentemente la palabra de Dios. La luz del cristiano está en su evangelio y desde luego en las bienaventuranzas. La luz del cristiano sobre todo está en Cristo. Por eso la luz del cristiano no es propia, sino que la recibe del sol de justicia, Jesucristo. Cuanto más unidos a Cristo, más fuego, más luz, más irradiaremos esta presencia de Dios. Contemplemos a nuestra morenita. Hermanos, toda llena de luz, invadida de la luz, penetrada por la luz, fecundada por la luz. Entre más vivamos unidos a Cristo, más fuego y más luz. Imaginémonos si en serio los mexicanos viviéramos, ¿verdad?, insertados en esta luz y alentados por este sol de justicia que nos ha traído la morenita, nuestro México sería otro. No nos daría pena cómo está nuestro país y qué está pasando, mis amados hermanos. Pensemos en esta palabra que el Señor nos regala hoy.
La luz del cristiano, convenzámonos, está en Cristo. Por eso, la luz nuestra no es propia, sino que la recibimos del Señor Jesús. Nuestra luz puede ser individual, desde luego, pero sobre todo de grupo, de instituciones, de comunidades, de iglesia. Mis hermanos, hay en verdad luces muy hermosas, ejemplos muy brillantes como los dos obispos que hoy celebramos, Timoteo y Tito, como tantos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos, adheridos a Cristo, han dado testimonio de Él, iluminando nuestro mundo, nuestras realidades. No terminaríamos de decir cuántos y cuántos, mis hermanos, han iluminado este mundo. Pero las tinieblas siguen siendo temibles y poderosas. Todos necesitamos cargar bien nuestras pilas, mis hermanos. Cargar nuestras pilas precisamente en el Señor Jesús, en el Espíritu de Jesús, en el Espíritu Santo. Puede que las tinieblas nos rechacen y quieran apagar la luz. Muchas veces lo intentaron, como hicieron con Cristo Jesús. Pero hermanos, nuestra misión es muy clara. Lo que tenemos que hacer es revestirnos, como dice Pablo, de las armaduras de la luz. Creer en Cristo es aceptar en nosotros su luz y a la vez comunicarla con nuestras palabras, con nuestras obras, a una humanidad que anda siempre a tientas, como a ciegas y en la oscuridad. Pero hermanos, dejémonos cuestionar por esta palabra que el Señor hoy nos regala. ¿Somos en verdad luz? ¿Iluminamos? ¿Comunicamos fe? ¿Comunicamos amor? ¿Comunicamos esperanza, ilusión a los que están cerca de nosotros? ¿Somos signos? ¿Somos sacramento del reino de Dios en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en el entorno donde nos movemos? ¿O somos opacos? Malos conductores de la luz, malos conductores de la alegría de Cristo, de la esperanza de Cristo. Amados hermanos, hoy el Señor nos anima. Somos luz de Cristo. No podemos esconderla. Tenemos que dar la cara y testimoniar nuestra fe en Cristo. Que la Virgencita de Guadalupe, invadida y fecundada por la luz, interceda siempre por nosotros. Amén. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestra oración y digamos con fe: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que los obispos, presbíteros y diáconos recuerden que les ha sido dado, como a San Timoteo y a San Tito, el espíritu de energía, amor y buen juicio, a fin de que no se avergüencen de dar testimonio de Jesucristo ante los hombres. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Recibe, Señor, la acción de gracias de Socorro Méndez por la salud que le has concedido, y fortalece a Luz Monroy en su enfermedad. Oremos. Concede, Señor, tu Espíritu. Escucha, Señor, nuestras súplicas,
y concédenos tu espíritu, concédenos tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es Dios. Alabanza. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, presentados en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de los santos obispos Timoteo y Tito, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra
y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos obispos Timoteo y Tito y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo porque el Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo, dice. La paz sea contigo. La paz sea contigo, la paz sea contigo. Hermanos, este es Jesús, luz del mundo, quien nos envía a irradiar esta misma luz en nuestro hoy, aquí y ahora. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nadie viene a mí, si mi Padre.
Señor resucita. Cuerpo de Cristo. Socorro. Oremos. Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezca nuestra fe, que la predicación apostólica nos ha enseñado y que los santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Enseguida haremos la procesión con la Sagrada Eucaristía. Ojalá que cuando pase Jesús Eucaristía por donde ustedes se encuentran, los exhorto a que se arrodillen y adoren este gran sacramento. Y agradezcan este gran regalo que nos ha hecho el Señor de quedársenos en la humildad y en la sencillez del pan. Angelingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium fructus mentis generosi recet vodigensium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine,
et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, sed a suis manibus. Verbum caro panem perum, verbo carmen efficit, vis quae sanguis Christi merum, essi sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola vide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria venida de cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor, gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor para nuestro bien. Se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre, Dios de amor. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuela hacia ti, paloma sedienta, que vuela hacia ti. Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuela hacia ti, paloma sedienta, que vuela hacia ti. Arroyos de amores, de la
suspiros de fuego al cielo. Dios mío, Dios mío, acércate a mí. Pal sedienta que vuela hacia ti.